Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video de asesoría educativa, pues estamos acompañados ahora para los que nos gustan los juegos. Pueden ver ahí que tenemos lo que es El Hombre Araña, uno de los mejores juegos para Play 5 o para aquellos que lo quieren probar, recomendado. Bueno, volviendo al tema, vamos a ver el día de ahora. Volvemos al tema de la física. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues nos vamos a centrar un poco en lo que son lo que es el teorema o lo que le llamamos las ecuaciones de Bernoulli, que nos ayuda mucho en lo que es en el análisis de mecánica de fluidos. Vamos a verlo desde matemáticamente, las ecuaciones que hay, y a partir de eso tratar de resolver un caso práctico para que ustedes puedan entender a qué nos referimos con esta temática. Así que no demos más larga y vamos con el video. Bueno, vamos a ver aquí Bernoulli. Ya me adelanté un poco, he representado un esquema donde vamos a ver las generalidades y por ahí encontramos en un bosquejo de un ejercicio que considero bastante interesante para poder analizar este tema. Bueno, vamos a partir. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos sirve para, miren, movimientos fluidos, líquidos, que pasan, digamos, a veces por diferentes áreas. Si se fijan, esto tiene la forma como que fuera una tubería, pero que no tiene una dimensión o área estándar, sino que va variando respecto a la posición, ¿verdad? O sea, no es constante la medición de su área. Entonces podemos partir del hecho de una entrada y una salida. ¿Qué variables vamos a considerar tanto en la entrada y la salida? Debe de haber un área específica, debe haber una presión asignada y una velocidad que trae el fluido. Igual sería, miren, en la salida, ¿verdad? Están los mismos elementos, solo que le vamos a llamar a uno a los de la entrada y dos a los de la salida. Bueno, ustedes le pueden llamar como consideren más correcto, ¿verdad? Algunos le ponen A, la I de inicio y F a la finalización, pero la idea es la misma. Esta ecuación de Bernoulli, pues, nos va a ayudar a asociar la entrada y la salida en donde un fluido, ¿verdad?, tiene un, digamos, la famosa ecuación de continuidad, porque si ustedes ven, los fluidos se vienen moviendo de esta manera. Aquí estoy simulando, ¿verdad?, cómo el fluido se va moviendo, ¿verdad?, partiendo del área en el cual se moviliza de un punto a otro punto. Bueno, creo que me entienden esa parte, pero vamos a... Si ustedes se fijan, aquí está la ecuación. Esta es la famosa ecuación de Bernoulli, que me identifica dos secciones. La primera parte, antes del igual, vea, estamos asumiendo la entrada, y la segunda parte es la salida. O sea, este es todo el parámetro. Incluso, si se fijan, al inicio está en una altura 1 y al final una altura 2. Hay una densidad 1 y una densidad 2 por si, por ejemplo, aquí entra un líquido, aquí hay otra parte de otro líquido y se mezclan, ¿verdad? Puede ser de que entonces la densidad me va a cambiar en este punto, no pueden cambiar por ese mismo, o se mantienen igual porque es el mismo químico. Bueno, eso va a depender, pero yo debo asignarlos de manera independiente. Entonces, ¿qué vamos a asumir aquí? De alguna forma, y eso me gusta de este ejemplo, estamos haciendo consideraciones de aspectos físicos. Y alguien dirá, ¿cómo cuáles? Aquí mencionamos energía cinética, estamos tomando velocidad, estamos tomando energía potencial porque estamos tomando posición, y estamos en también la energía o flujo de presión, o sea, las presiones generadas. Eso nos interesa en la mecánica de fluido porque son los elementos físicos que de alguna manera están ahí. Entonces, partiendo de eso, pues de ahí nace la ecuación de Bernoulli, que no vamos a detener a cómo se calculó, pero sí cómo se hay que utilizar. Bueno, en la primera parte vamos a asumir en la entrada, miren, que va a haber una presión 1 sumada a un medio de la densidad 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Esta es la simulación de la energía cinética. Bueno, simulación, estamos asignando la energía cinética en un fluido más la densidad por la velocidad por la altura. Esta es la energía potencial que se puede dar en un líquido, y eso va a ser igual. Vamos a la salida, a presión 2, que si hay presión 1 debe haber una presión 2, más un medio a la densidad 2, si hay una densidad 1 debería de haber una densidad 2, puede ser que sea la misma, ¿verdad? Pero hay que representarla de esa manera.
por la velocidad 2 al cuadrado, porque la velocidad 1 no me implica que la velocidad van a ser igual, ¿verdad? Pueden diferir. Más la densidad 2 por la gravedad por la altura 2. Entonces, si se fijan, subdividen en los mismos elementos, tanto en entrada como en salida. Ahora, para que esto lo podamos aplicar, veamos un ejemplo que encontré por ahí en un documento y me llamó mucho la atención porque se entiende de manera significativa. Dice, por la tubería que se muestra en la imagen, que es esta, fluyen 0.11 metros cúbicos por segundo de gasolina. O sea que el elemento que se da acá es la gasolina. Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascal, o sea que entra aquí, cuando se mide acá, antes de que hay una reducción, si se fijan en la tubería, ¿verdad? Hay una reducción en su área, ¿verdad? En la tubería cómo va, entonces aquí vamos a aplicar de una manera sencilla lo que es Bernoulli. Vamos a ver entonces que aquí mide una presión de 415 kilopascal, que es lo que vamos a conocer como la presión 1, antes de las reducciones. Calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro, o sea que esta mide 75 y la más grande mide 150 milímetros de diámetro. Entonces con ese diámetro podemos hallar las áreas, ¿verdad? Que es otro elemento que vamos a ocupar y que lo piden acá. La gasolina pues tiene una densidad de 670 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso es toda la información que nos dan, o sea, ya no necesitamos más sobre esto. Partiendo de esto pues podemos irnos a la ecuación y vamos a comenzar a resolver. Vamos a plantearlo, ¿verdad? A partir de esto vamos a hacerlo más pequeño para que podamos escribir sin perder los datos. Vale, si vamos a basarnos en esta fórmula, vamos a escribirlo tal cual, vea, presión 1 más un medio de la densidad 1 por volumen 1 al cuadrado más la densidad 1 por gravedad por altura 1. Dice que eso es igual a la presión 2 más un medio de la densidad 2 por la velocidad 2 al cuadrado más densidad 2 por gravedad por altura 2. Entonces, primero vamos a identificar de todas estas variables que tenemos, que no tenemos, algunas consideraciones especiales, como por ejemplo que la densidad puede ser la misma, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la presión 1 ya la tenemos identificada, que nos la dan acá, que es 415 kilopascal. Nos están preguntando la presión 2, esa es la que desconocemos. ¿Qué otra cosa nos dan? La densidad va a ser la misma porque es gasolina, o sea, densidad 1 y densidad 2, lo voy a colocar por acá, densidad 1 va a ser igual a la densidad 2, porque estamos hablando del mismo elemento que se llama gasolina. O sea, no me dicen, miren, en la primera parte hay gasolina y en la segunda es agua. Ah, entonces ahí ya cambiaría la situación, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de la misma densidad, por lo tanto la misma condición. Las áreas ya las vamos a calcular. Incluso las podemos encontrar, ¿verdad? De una sola vez. El área 1. Como son, si se fijan, son círculos y tenemos diámetro, podemos hallarlo con la fórmula que dice pi por diámetro. Vamos a poner el 1 porque es el área 1 entre 4. De esa manera hallamos área. Y ya lo tenemos, pi por el diámetro, que sería 25. Vamos a ver cuánto es el diámetro 1. Porque aquí hay que identificar cuáles son los que vamos a ocupar. Diámetro 1, 150, no, ya me había perdido yo. Vamos a buscar. Aquí está. 150 al cuadrado. Entre 4. Y esto de una sola vez lo voy a
transferir para que pase a metro, que sería 1 sobre 1000, porque es, acuérdense que como es, está en milímetros, de 1 sobre 1000 para pasarlo a metros. Esto lo podemos transferir acá de una manera, pero esto iría al cuadrado. Si multiplicamos pi por 150 al cuadrado entre 4 por 1 sobre 1000 al cuadrado, ¿verdad? Para poder ver si encontramos las áreas, daría 1, ¿verdad? Ahí lo pueden hacer ustedes, incluso yo voy a ocupar la calculadora porque necesitamos hacer esa conversión. Nos quedaría, vamos a ver, háganlo ustedes en sus casas, tienen que llegar a lo mismo que yo tengo. Esto al cuadrado por pi entre 4, a mí me da la primera área 0.018 metros cuadrados. Encontremos el área 2. El área 2 va a ser igual a pi, lo mismo, por, ya no es 150 sino que es 75 acordémonos de la fórmula, creo que ya no lo elevé al cuadrado, voy a verificar, como no, yo no lo había puesto, 75 al cuadrado sobre 4 multiplicado por lo mismo, como está en milímetros hay que pasarlo a metro, y como dividiéndolo entre 1000, pero hay que elevarlo al cuadrado porque está al cuadrado. Entonces si hacemos este, vamos a ver que quiero tener los dos valores, sería 3 pi por 75 al cuadrado. Eso no lo olvidemos. Yo lo hago así, de una sola vez, 75 entre 1000, 75 entre 1000, eso lo elevo al cuadrado, lo que me da lo multiplico por pi y luego lo divido entre 4. Aquí el área medio más pequeña, pero tiene razón, 0.004 metros cuadrados. Entonces ya tenemos las áreas, ya tenemos que la densidad 1 es igual a la densidad 2. También tengo otro dato, si se fijan están a la misma altura, entonces por lo tanto H1 va a ser igual a H2. Ya tenemos varios datos. Esto hay que hacerle un inicio para reducir la ecuación, que se nos haga más fácil. Y ya lo demás, pues, esa data ya lo tenemos ahí. Lo vamos a ir calculando uno por uno. Esa es otra forma. ¿Qué más nos dan? Ah, las velocidades. No las tenemos, las podemos calcular. Sabemos que para calcular la velocidad 1, ya, porque vamos a ocupar la ecuación de continuidad, que es la única forma para poderlo determinar, ¿verdad? Velocidad 1, ¿notan alguna velocidad? No nos dan ninguna velocidad, o sea, no tenemos ninguna velocidad, tenemos las áreas, ¿verdad? Pero no tenemos velocidades, entonces no podemos utilizar por lo menos esa ecuación. Pero si no, se puede ocupar, ¿se acuerdan la con continuidad? Pues podríamos utilizar esa situación, pero bueno, vamos a verlo de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Hagámoslo de una sola vez, vamos a plantearlo, voy a la ecuación general, voy a borrar esto. Vale, nos queda presión 1, porque eso no lo vamos a perder, ¿verdad?
presión 1 más un medio, de la densidad 1. Solo vamos a densidad, porque vamos a que esto es igual a densidad de la gasolina. Para que lo representemos de la misma forma. Es igual a la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad, ¿verdad? Por la altura le vamos a llamar h, porque sabemos que tiene la misma altura, para llamarle de una misma forma. Eso va a ser igual a presión 2 más un medio de la densidad, porque es la misma densidad, por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura, porque es la misma altura. O sea, así nos quedaría la ecuación. Ya con eso, pues ya podemos de alguna manera comenzar a relacionar, y de esa forma pues comenzar a hacer de una manera más fácil esta relación. Ahora, ¿qué podemos hacer, vea, para que podamos determinar? Porque aquí estamos, alguien podría decirme, sí, pero esto no me saca de nada. Y sí me ayuda. Si ustedes se fijan, este valor, que lo voy a marcar en rojo, o en verde, perdón, este con este, podemos simplificarlo, ¿eh? Porque es lo mismo. Entonces solo nos van a quedar estas dos partes. El único que no cambia, ¿verdad? Por lo tanto, entonces miren, la ecuación se reduce y nos va a quedar que la presión 1 más un medio de la densidad, miren, por la velocidad 1 al cuadrado, va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ya nos quedó más pequeña, y esto sí ya lo podemos de alguna forma trabajarlo y darle una estructura diferente, ¿eh? No sé si creo que me van entendiendo la idea. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a relacionar, por ejemplo, para que nos salga más fácil y poder sacar esto, ¿eh? De la misma manera, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, para sacar lo que son las densidades, ¿verdad? Porque nos quedan aquí en función de densidad, si ustedes lo ven, nos quedan las densidades y las velocidades, ¿verdad? Y de esa manera poder nosotros reducirlo. Recuerden que conocemos la presión 1, conocemos la densidad, o sea, lo que no conocemos son las velocidades. Ahora, si conociéramos las velocidades, pues aquí ya se nos hizo más fácil el trabajo. Y ese es uno de los, digamos, problemas más complicados que podríamos tener para relacionarlo. Pero hay una forma en la cual podemos solventar la velocidad. Por ejemplo, como aquí nos dan el flujo, que le vamos a llamar Q, miren, lo voy a representar acá. Es otro dato que a veces nos ayuda mucho, y podemos identificar, por ejemplo, que la velocidad 1 va a ser igual al flujo, que el flujo es de 0.11 metros cúbicos por segundo de gasolina, el flujo se llama G o Q, uno le llaman Q, entre el área 1. Y aquí ya estoy. ¿Cuánto vale Q? 0.11. ¿Cuánto vale el área 1? Ya la tenemos por acá, ¿no? Que nos dio 0.018 metros. Entonces, como le están en el mismo sistema, eso vamos a colocar 0.018. Ayúdenme a calcular. Ya vamos, con esto vamos a encontrar B1 y ya casi lo tenemos finalizado. Sería 0.11 entre 0.018. Eso da 6.1
11 metros por segundo. Miren qué fácil. Ya tenemos la primera velocidad. Ese 6.11 metros sobre segundo. Ahora, algunos por cuestión de decimal, porque yo en la calculadora no ocupé pi total, sino que ocupé solo 3.14, puede ser que les dé alguna diferencia en los decimales. Pero vamos a asumir de que lo hemos calculado completamente. Pero esto es lo que más es. Ya tengo la velocidad 1. Entonces, ¿cómo puedo encontrar? Porque encontrando la velocidad 2 ya estuvo. Pero ¿cómo encontramos? Ocupemos la ecuación de continuidad, que es la que yo iba a escribir aquí, pero dije yo, vamos a esperar el momento. Y a partir de ese momento, pues lo vamos a hacer. La ecuación de continuidad, que es otra que se ocupa mucho en este tipo de temas, dice, por ejemplo, que la área 1 por la velocidad 1 es igual a área 2 por la velocidad 2. Porque estamos trabajando de fluidos que se van dando en el mismo espacio, digamos, y en la misma densidad, mantienen esta condición. Ya tenemos el área 1, tenemos el volumen 1, la velocidad 1, perdón, tenemos el área 2, pero no tenemos B2, o sea, el que no tenemos es este, despejémoslo. B2 sería igual, observen, a área 1 por velocidad 1 entre área 2, y eso ya lo tenemos. Área 1 es 0.018, observen. Velocidad 1 ya lo calculamos, que es 6.11, y eso dividámoslo entre el área 2. ¿Cuánto era el área 2? Aquí lo tenemos, 0.004. 0.004. Entonces, ¿cuánto da la velocidad 2? Y si se fijan, ya con esto, pues ya tenemos todo, ya está hecho el ejercicio. Pero primero encontremos este valor, ¿eh? No nos sirve nada si no lo tenemos. 0.018, calculen ustedes en su casa y compárenlo con lo que yo hago. Por 6.11, eso les va a dar 0.1998 entre 0.004. Ah, vale, la velocidad en 2, que tiene lógica, porque entre más se reduce, la velocidad va a aumentar. El líquido va a salir con una velocidad de 27.50 metros por segundo. Miren qué fácil. Ya tenemos la velocidad 2. Uy, me equivoqué ahí. Vamos a sumarlo bien, a encuadrarlo bien. Aquí está. Va. Ya tenemos este y tenemos este. Y con eso ya resolvimos todo. Va. Pero aquí, ¿qué podemos hacer para facilitar esto? Despejemos en función de P sub 2, porque es la que nos están preguntando. Nos preguntan, miren, aquí dice... calcule la presión en la tubería de 75 mm. O sea, lo que están pidiendo es esto. Calculemos. ¿Cómo nos quedaría? Mira, P sub 2 va a ser igual a P sub 1 más medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado menos, porque como estaba sumando, va a pasar a restar, ¿verdad? Medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces aquí podemos sacar factor común si queremos, pero nos va a quedar así: P sub 2, para que sea más fácil, igual a P sub 1 más, miren, un medio de la densidad, porque la densidad es la misma, de la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Aquí lo pueden ver ustedes. Continuamos acá. Nos quedaría entonces que P sub 2, pongámosle ya valores, ahora sí, va a ser igual a P sub 1. ¿Cuánto es P sub 1? 415 kilopascal, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, está kilo. Nosotros vamos a dejarlo en pascales, ¿ve? Para manejarlo en pascales es como que tuviéramos 4 por 10 a la 3 pascales. O
Si lo queremos ver también, perdón, aquí me equivoqué, 415, 415 mil pascales. Mejor dejémoslo así, para que ustedes incluso no tengan problema a la hora de tener lo que hablar. 415 mil pascales. Ya no pongo las unidades, porque sé que ya todo está en el sistema MKS. Más un medio, ¿de quién? De la densidad, ¿cuánto va a decir aquí está? Que también esta sí está bien, lo vamos a dejar con 670, porque aquí lo damos a un metro cúbico. Entonces, pues 670, y eso lo vamos a multiplicar. Vamos a hacer esto un poco para la izquierda. Ahí está. Por las, miren, diferencias de velocidades. Por ejemplo, la velocidad 1, que era 6.11 al cuadrado, menos la velocidad 2, que es 27.50 al cuadrado. Va, resolvamos. Yo lo voy a hacer de una sola vez, ustedes lo pueden ir haciendo por partes, ¿verdad? Pero esto se puede hacer de una sola vez sin andar con tanta... con tanto complicación. Vamos a ver, quedaría 415 mil más, es un medio, un medio sería 0.5, si lo queremos ver así en decimal, por 670, y eso por 6.11 al cuadrado, menos 27.50 al cuadrado, y esto da un valor, esto da 174.000 162.50 pascal. Esa es la presión 2. Esta es una forma de representar. Algunos lo que hacen es lo representan. Normalmente las presiones son bastante grandes en kilopascal. ¿Cómo lo representamos en kilopascal? Pues igual que el anterior, lo dividimos entre 1000. Y con eso ya podemos tener una noción, ¿verdad? Digamos, esto es entre 1000. O sea que la presión 2 va a ser de 174.16 kilopascal. Y con esto pues le hemos dado solución a este tipo de situación. Entonces aquí el truco está en acordarnos de otras ecuaciones, como el caso, si se fijan, ocupamos el de carga, ¿verdad? El de carga en fluido, donde relacionamos la carga entre el área para conocer la velocidad, y la de continuidad, que es la otra fórmula importante que nos ayudaron para poder determinar Bernoulli. Entonces, esta es una manera simplificada del teorema de Bernoulli. Espero me hayan comprendido. Bueno, pudieron darse cuenta que al utilizar lo que son este tipo de ecuaciones, nos facilita mucho resolver lo que son problemas relacionados a la mecánica de fluido, más cuando queremos determinar variables como presión, velocidad o otro tipo de elementos que consideramos que entre la mecánica de fluido debemos de analizar. Eso es parte de los esquemas que traemos en este canal en lo que es la asesoría educativa, y a partir de estas herramientas puede facilitar el trabajo. Así que para aquellos que nos apoyan, por favor, compártanlo para que conozcan lo que desarrollamos como canal, porque nosotros también amamos los juegos de vida y lo pueden ver, estamos en ese, tratando de distraer un poquito, y ya aquellos que nos gustan los juegos de vida entendemos a qué nos referimos. Un saludo para todos los que nos están viendo y que les interesa también este tipo de temática, pero en la parte académica, pues el día de ahora nos hemos adentrado nuevamente a la área de la física, así que en el próximo video vamos a tratar de abordar otros temas. Recuerden que pueden escribir en la caja de comentarios si alguien necesita que desarrollemos un ejercicio, si alguien quiere que veamos un tema en concreto, pues aquí estamos para ayudarles.
Así que mi parte de hacerles, darle clic a la campanita para que le llegue la notificación de los videos que hacemos semana a semana. No olviden eso. Y así nos están ayudando un poco a crecer como canal. Tratamos de ser un canal diferente. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.